Gracias, buenos días. Vamos a iniciar con las 35 Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Por lo tanto, le pido al secretario, ponme lista de asistencia, por favor. Claro que sí, regidor Norberto Venegas Íñiguez, Ramón López Burguín. Sí, presente. Gustavo Navarro, presente. Salvador Peña Gutiérrez, presente. Y Alejandro González Álvarez. Le informo que nos encontramos 5 de los 5 integrantes por el artículo. Vamos a ir abordando punto por punto para no hacer un repetitivo, el obvio de repeticiones. Nos pasamos al punto 4, que es solicitud del pago de indemnización presentada por parte del señor ciudadano Sergio Tejeda Tapia por daños causados a su vehículo de servicio público, o sea, taxi, número económico 49, en accidente ocurrido el 7 de diciembre del 2017 con la patrulla de seguridad pública número económico 561. Este asunto nos lo turnó el área de sindicatura. No sé si quieres comentar algo, síndico. No más es comentarles que es una persona que estuvo insistiendo a que se le pagara, se somete, se manda a la comisión para que esté enterada la comisión. La parte de nosotros, como lo vemos, pues bueno, lo tomamos porque no queremos que sea pues justo el pago, ya que el antecedente, aparte de ser de diciembre, no tiene suficientes elementos como para decir que el ayuntamiento se ocupaba. Sí, al parecer fue en el cruce, bueno, en un semáforo del circuito interior y bulevar. Él hace mención de que una patrulla se pasa el lado, supongo que va a algún servicio, y al pasar le pega, ocasionándole daños por alrededor de un poco más de 3,000 pesos. Aquí el asunto es que se supone que el seguro debió haber determinado, ¿no? Se supone que el taxista tiene seguro, sí, y la patrulla tiene seguro. Entonces, yo supongo que a este tiempo pasa la solicitud para acá porque no hubo forma de que le pagaran, o más bien no le dieron lo que él pretendía, o que le repararan el daño. Supongo que no hubo reparación de daño porque por las circunstancias del propio accidente. Seguramente los dos ajustadores no encontraron elementos suficientes para determinar la culpabilidad de alguno de los participantes. Entonces los ajustadores normalmente lo que declaran es empate. Como no nos queda claro, empate, pues lo tuyo, pago lo mío. Eso es lo que supongo puede haber pasado. Obviamente si el asunto es de diciembre, pues nosotros menos tendríamos elementos para determinar si realmente la patrulla fue principio de diciembre. La otra cosa es de que en caso de que quieras que te cargue tu vehículo, te cobra el deducible. Sí. Y si el deducible es mayor que el daño, mejor, el daño que el daño, eso también es importante. Puede haber sido que por 3,000 pesos, a lo mejor el deducible de insuro, que es un coche muy barato, a lo mejor sí se ha alcanzado el deducible. Lo que queda claro es que le cobraron al señor, ¿no? Sí. Y el señor, como ve la oportunidad, es una patrulla, dice, no, pues los conservadores no voy a que me paguen. Sin embargo, eso es cuando tenemos responsabilidad. No, a ver, ¿quién? Hoy no tenemos. ¿Puede regresar el periodo? Y
Pasamos al quinto punto, que es solicitud por parte de la ciudadana María Cristina Martín Muñoz, en virtud del daño ocasionado a su vehículo particular a caer en un bache cuando circulaba en el carril lateral de donde va a Capeto González Flores, a la altura del cruce de circuito interior Juan Pablo II de esta ciudad. Me llega el, también este viene el turnado de Sindicatura, quiero preguntar. Hoy nos presentaron la fotografía nada más del daño del vehículo, pero igual carece de elementos por ejemplo el reporte de tránsito. Pues vamos a. Voy a darle lectura del escrito a ella, esta persona. Dice, por este medio solicito a ustedes la reparación del daño causado por un bache ubicado en la calle, en la calle Boulevard aquí en Puerto Rosario Flores, casi al cruce con circuito interior, el pasado día domingo 1 de julio, siendo aproximadamente las 4:30, iba circulando por el Boulevard, cuando al tomar la lateral para dar vuelta al circuito, caí al bache antes mencionado, dañando considerablemente dos de los bolivianos, que fueron dos. Dañando considerablemente dos de los neumáticos, así como su, a sus amortiguadores. Al parecer, la parte de la transmisión no se dañó. El vehículo que sufrió el daño y del cual se envían las fotografías, documentos necesarios, es un Volvo. Volvo S40 modelo 2008. Se agrega también tarjeta de circulación del mismo, se anexa cotización, copia de identificación, copia de tarjeta de circulación y fotografías. Que las fotografías están realmente no nos permiten decir mucho. Tiene la fotografía de, las, de los dos neumáticos, donde se aprecia que sí, efectivamente tiene un daño. La llanta es muy cansada ya. Sí. Yo creí en eso. Muy. Si ya mandaste tu solicitud. De verdad. Yo puedo mandar una fotografía. Donde no ubico en ese. Ya ubiqué el bache. A ver. Ahí cuando te bajas del bulevar para tomar la lateral del circuito interior, pasa a una velocidad baja. Tienes que ir por Dios. Porque incluso está complicado bajarte en el mundo. Pero hay veces que van detrás de ti también, o sea, Tom no sé ni a quién sea, se va, pero hay veces que te van presionando. Es un bache muy. Y sales de repente a la rápida. Pero tienes que frenar a loco. Tienes que frenar, pero si es que la sube casi atrás. Porque sí, sí, es mejor. Sin embargo, bueno, faltan los otros elementos como haber tenido un reporte de tránsito. Sabes que se me averió, al momento ahí me quedo, hasta que llegue tránsito y haga el reporte. De alguna manera para vincular una cosa con la otra. Estos son fotos de una llanta ponchada. Y estos son fotos de un coche. Un bache. De un bache. ¿Y el vehículo no está en el bache? Pues hay una foto donde el vehículo está adelante, pero esa foto la pueden haber tomado una vista después. Pero presenta. ¿Presenta la ponchada? Sí. No sé si las llantas y la. Cada llanta se. Y amortiguadores, pero. Y los amortiguadores salen en 2700. Pues era de que no se hubiera tomado un bache si costó tanto. Pero no tuve. Así no lo hago. No empieza a poner.
que siempre la gente que llega a sindicatura le decimos, trae el reporte de tránsito. No, pero a mí me tienen que pagar. ¿Cómo te pago? Nada más porque dices. Entonces, sí se le pidió. Aquí lo que me llama la atención, por lo interesante, es que es la hermana o el pariente de la que se le pagó en. Cuando la damos algo así. Allá por la. Por los, el rancho que veía, amigo. Entonces, no, es por la. Aquella vez fue por la. La mención ahí me dijo Miguel, y llegó con unas fuerzas de espalda. Entonces, bueno, a mí como les dije, está el dato, no fue no, no, para mí suficiente. No venía recomendado, ¿verdad? Entonces, pues las solicitudes, digo, la propuesta sería pagar un porcentaje, o no pagar nada. Sí está complicado por la parte esta de que no hay una vinculación directa, pues no hay elementos suficientes. Ese bache sí existe, yo me caí de él. Ya lo tapamos. Ahí lo tapamos. Nadie dijo cuándo lo cagó. No, 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 yo. Sí, pero yo de hecho me fijé porque me acordé de ese punto y el miércoles, el domingo yo pasé. Y ya está reparado, ya está reparado. Es que esa zona está mal porque no tiene una buena base. Siempre, casi. Si se fuera el asfalto y se fuera un guachín. Cuando llovía ahí se hace un patrón. De años. Y no es. De acuerdo.
No sé qué. El siguiente punto tiene que ver con lo que vimos la. Tiene que ver con lo que vimos. La vez pasada. La comisión pasada. Le voy a dar lectura a un escrito que nos hace llegar el director de servicios públicos y el jefe de maquinaria. Por medio de la presente le envío un cordial saludo, así mismo me dirijo a usted, deseando el éxito en sus labores cotidianas, bla bla bla, que enfrente me envíe bla bla bla. Informo que, derivado de la reunión de responsabilidad por la comunidad celebrada el día 22 de junio del presente, donde se tocó el caso de la rueda faltante a la unidad con número económico 572, que pertenece a la dependencia de seguridad pública, misma rueda que fue retirada por el señor Néstor Guadalupe Martín Ruiz. Le notificó que a la mencionada persona se le dio un plazo de 3 días para devolver la rueda a la unidad. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido repuesta la llanta y el bien que le falta a la unidad mencionada. Esto para dar seguimiento. Este es el asunto que lo acordamos con él, que él se comprometía en 3 días a hacer la reposición de ese faltante. No se ha dado y se supone que nos iba a notificar, no se ha dado. Entonces, la propuesta por parte de un servidor es fincar responsabilidad a descuento de nómina. El asunto es que cuánto sería más o menos, señora Patrimonio. ¿La llanta? 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 ¿La como internet, creo que no le cambia nada. Pregunte más o menos cuánto. Bueno, la propuesta de acuerdo sería fincar responsabilidad a descuento de nómina. Es que había quedado y se había comprometido. ¿Por cuánto? Sí. Por lo que resulte de una cotización. ¿Están de acuerdo? Sí. No, no, no. Digo por una. No, no, no. 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 No, es un pendejete que, vino aquí y nos ninguneó a todos. O sea, ¿se fija después de la responsabilidad? ¿La llanta? ¿2500? Más el ¿junto? ¿Junto con el ring? Entonces, ¿están de acuerdo? Gracias. Sería. Claro. Bueno, damos por terminada la reunión.